Ávila Auténtica. ¿Aún no sabes qué es Ávila Auténtica? Ávila Auténtica es agricultura, es ganadería, es producto agroalimentario. Ávila Auténtica es industria agroalimentaria, es calidad, es innovación, es artesanía. Ávila Auténtica es comercio, es cercanía, es confianza, es tradición. Ávila Auténtica es gastronomía, es sabor, es creatividad, es innovación. Ávila Auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila Auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila Auténtica, el origen del sabor. Hoy en Ávila Auténtica nos hemos desplazado hasta el Valle del Tietar. Concretamente nos encontramos en el Hornillo. Hemos quedado con Julián, que nos va a enseñar a preparar y elaborar una deliciosa mermelada. Nacida y llegada desde Alemania, Juliane decidió apostar por nuestro país. Después de residir en otras ciudades, fue en el año 2004 cuando se instaló de manera definitiva en el Valle del Tietar, lo que al principio era elaboración casera con los árboles frutales que ella misma cuidaba y trabajaba en su casa, pronto se convirtió en su gran proyecto, Mermelicias. Si lo pienso, los orígenes del proyecto sería hace 15 años, porque ese fue el momento que vine aquí, a la zona del Valle del Tietar. Compramos una finca aquí con casa y lo que conté antes, que tenemos ahí una finca con muchos árboles frutales, y yo ahí empecé a hacer mermelada porque para aprovechar la fruta. Y ahí empecé en principio un poco con lo clásico y luego empecé a experimentar, a hacer mezclas más sorprendentes, más curiosas, y se me da bien, me gusta muchísimo hacerlo, y entonces empecé a comercializarlo, pero eso realmente empezaba este año. El secreto detrás de este rico producto es la materia prima. Las frutas con las que Juliane trabaja están tratadas sin pesticidas, son ecológicas y su procedencia es del propio valle. Empecé con pocas variedades, evidentemente, porque yo voy un poco por temporada. Aparte de que sea fruta ecológica, natural, todo de la zona, también de la temporada. Entonces, cuando empecé en primavera, pues no había mucho, era antes de empezar las cerezas, así que tenía muy poca variedad. Y yo pensaba, voy a empezar con poca fruta, no liarme con muchas variedades, pero realmente al final no me pude resistir, porque hay tantas cosas, hay cerezas, hay frambuesas, moras, higos, y cómo no voy a aprovecharlas todas. Y ahora la castaña, y digo, primero no, lo dejo porque es demasiado trabajo, pero al final sí, hago también crema de castaña y pues merece la pena. Una gran variedad de frutas que, como decía Juliane, llegada su temporada, toca cocinar. Es la hora de ponerse el delantal porque entramos en cocinas. Bueno, pues Juliane, ya en cocinas, ya en tu terreno, cuéntanos qué es lo que vamos a cocinar esta vez. Pues hoy vamos a hacer gelé de membrillo, que es como una jalea, que tiene, el proceso para hacerlo es un poco, bueno, es laborioso, pero ¿os lo explico ahora? Sí. Mira, lo que hago es, aquí en este aparato, en este aparato lo preparo. Aquí abajo va el agua, que tiene que hervir, lo meto en el fuego. Aquí va, no va nada, y aquí en la tercera parte va la fruta. El membrillo, lo conocéis, es una fruta muy dura, que hay que, o sea, hay que cortarla con fuerza y todo, es un trabajo, vamos, yo, para llenar esto yo tardo una hora más o menos. Entonces, lo dejo aquí, esto vacío y eso con agua. Lo meto en el fuego, tiene que hervir el agua de abajo y el agua, vamos, el vapor del agua que se condensa, saca el jugo de la fruta. Así que la fruta se va bajando un poco, pero sigue ahí, y aquí por los agujeros sale el zumo. Así que, y luego, como veis aquí, tienes aquí un tubo, con este tubo lo he hecho en un tupper, en un cuenco, lo que sea. Así que no cae la del medio, sino que iría directamente a otro recipiente. Eso es, cae en este recipiente vacío, ¿vale? Y ahí tengo entonces luego el otro lo he hecho al compost, y el zumo lo he hecho aquí en una olla grande, he hecho limón, he hecho vainilla de bourbon, que también he hecho, y luego azúcar, claro. Y esto tiene que cocer, y tiene que cocer también bastante, porque si no cuece bien, pues se queda líquido, no queda tan bonito, luego cambia también de color, al principio está más claro, luego está como así bonito rojo, y así queda.
Bueno, pero además el membrillo, la fruta, la has sacado de tu propia tierra, eso ¿no? Eso es. Yo tengo una finca aquí cerca donde vivo y ahí empecé realmente con la idea de hacer mermelada porque tenía ahí muchos árboles frutales y pensaba, pues, ¿qué hago con todo esto? Porque eso es un momento en el año, ¿no? El membrillo, bueno, el membrillo aguanta, pero las cerezas, las frambuesas son unas semanas, entonces ya se acaba. Entonces digo, bueno, lo típico, ¿no? Pues hago mermelada, hago confitura. Y además de membrillo y cereza, ¿qué otros árboles frutales tienes? Cerezos, tenemos un montón, y luego frambuesas, castañas, y luego higueras también, moras, claro, y luego limón, y limonero, naranjos y albaricoquero también. Una gran variedad. Sí, bastante. Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer con esta gran olla? Esta mañana he hecho ya todo el proceso de la fruta, porque si empezáramos ahora, pues no terminaríamos. Y ahora tiene que cocer. Lleva ya un rato. Perdón. Y tiene que cocer y sobre todo hay que remover. Eso realmente con todo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues 20-30 minutos. ¿Y luego habría que dejarlo reposar? No, no hace falta. Mejor introducirlo en los tarros, o sea, ya todavía casi hervido. ¿Y luego cuánto tiempo habría que dejarlo enfriar o en conserva? Pues en conserva hasta que lo coma, evidentemente, y aguanta bastante. Con el azúcar, que es el conservante natural, aguanta hasta 2 años. Bueno, aguanta más, pero luego ya pierde un poco sabor, color y todo esto. Así que podríamos decir que ya tenemos nuestra materia prima para introducirla en los tarritos. Y esto tiene, pues tiene la fruta, tiene vainilla, que es, da un toque muy agradable, y el azúcar. Y ahí también solo uso azúcar de caña integral, nada de azúcar blanco, porque... Es más sano. Es más sano, es muchísimo mejor, sabe mejor también. ¿Es más dulce, menos dulce? Yo diría, más dulce seguro que no. Yo diría más o menos por el estilo. Lo que pasa es que es muchísimo más sano. Que el azúcar blanco refinado no es tan bueno. Y además de hacer de mermelada de membrillo, ¿también de qué es temporada ahora? Pues ahora empieza la castaña, que he hecho ayer la primera tanda. Y esto aquí en el Valle de Teta es muy típica, ¿no? La castaña. Luego los higos acaban de terminar, pero vamos, agosto-septiembre todavía era temporada de higos. Y membrillo, higos, castañas, sobre todo ahora. O sea que durante todo el año, por decirlo así, estás trabajando. Sí. Bueno, yo creo que ahora va terminando un poco la temporada de la fruta fresca. Y me tengo que dedicar un poco más a la venta, que también hay que hacerla. ¿Cuál cuesta más trabajo de elaborar? ¿Qué fruta? Sí. Pues el membrillo cuesta trabajo. La castaña también, porque hay que pelarla, ¿no? El higo menos, por ejemplo. Es el que sería más fácil, por decirlo así. Sí, sí. Y la mora y la frambuesa en sí no tienen mucho secreto, pero para cogerla también, porque tienen... Claro. Son costosos a coger. Mira, ahora empieza ya a hervir. Huele, no lo van a poder apreciar nuestros espectadores, pero nosotros desde aquí podemos decir que huele estupendamente. A mí me encanta el olor del membrillo. A mí me recuerda también a mi infancia. Así que es calentito cuando luego ya lo vamos a introducir, sí, en los tarritos. Lo meto en un tarro para echarlo bien. Esto ya cocido, hervido, está bien, tiene un color muy bonito y ahora lo he hecho aquí porque así se puede echar mucho mejor. Lo hago en 2 tandas mejor. Más o menos, ¿con cuántos membrillos hemos utilizado y cuántos tarritos vamos a poder llenar? Esto es más de lo que voy a sacar. Siempre hago un poquito más por si acaso, para no quedarme corto. Pero ha sido, a ver, ¿cuánto entra aquí? Yo diría 5 kilos. Es mucha cantidad de membrillo y lo que sale luego no es tanto. Así que el membrillo no cunde mucho de esta manera, pero para mí vale la pena. Lo voy echando y luego rápidamente
Eso está todo esterilizado en el autoclave anteriormente. Dos. Eso es una manera, bueno, de hacer esto. Luego las mermeladas, por ejemplo, de frambuesa, de cereza también, o de mora, las hago de otra manera, ¿no? No las hago... O sea, no todas tienen el mismo proceso de elaboración. Exactamente. Eso es bastante especial. Las otras, o ligo, las hago de forma más normal, digamos. Triturar, cocer y luego echar. ¿Cuántas horas puedes pasar en esta cocina? Pues muchas. Yo suelo ir por las mañanas y, vamos, hasta el mediodía, seguro, 4 horas quizá seguida o más podría, pero vamos, depende de qué. Tiene que estar riquísima. Eso espero. Vale. Y suelo hacer estos dos tamaños, el grande y el pequeño. Hoy esto quería más, he preparado más tarros grandes, pero vamos, eso depende, porque pequeños ya tengo bastantes. Y una vez que, por decirlo así, cerramos el bote, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora van al autoclave. Y ahí se queda más o menos media hora. Se calienta hasta 122 grados, eso está todo ahí medido, y una vez que esté en el 122 grados, se queda ahí yo creo unos 5 minutos, 3, 4, 5 minutos, y luego pita, lo apago y ya está listo. Luego lo saco, tiene que enfriar y luego etiquetar. Y todo esto a mano. O sea, también las etiquetas las pones a mano. Sí, todo, sí, sí. No hay aquí máquina para envasar ni para etiquetar, pero como hago cantidades pequeñas, ya lo ves, ¿no? Que ahora salen, ¿cuántos botes salen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues a veces hago cantidades un poco más grandes, pero no hay más, así que se puede hacer a mano. Y eso también es lo artesanal, ¿no? Que todo el proceso, desde la recogida hasta sí. El etiquetado. Eso es. Esto a veces pasa. Bueno, esto tengo que limpiar y lo demás sobra. Pensaba que iba a salir un poquito más, pero no sé si voy a llenar otro de los pequeños. Va a ser un poco justo, pero bueno, luego para probar. Nada. De membrillo, de cereza, de higo, incluso de mermelada de arándanos con haba tonka. Muchos sabores perfectos para acompañar en tostadas o queso fresco. Todos los botes cuentan con el sello de Ávila Auténtica calidad de plata. Finalizados todos los procesos, incluido el etiquetado, solo queda enviarlo al consumidor para que lo disfrute. Bueno, pues terminado ya todo ese proceso de elaboración que hemos visto, vemos que tenemos un montón de variedades y un montón de sabores, pero ¿cuál sería tu favorita o la que es más compleja de elaborar? Bueno, lo que vimos antes, los gelés son bastante complejas de elaborar, pero bueno, eso según gusto. A mí me gustan mucho, también me gustan las mermeladas, y hay una cosa que me parece curiosa, que aquí tampoco es muy conocido, es el lemon curd, que es una crema inglesa, que ahí está muy conocido, se comen mucho a la hora del té, me parece, y es distinta porque tiene mantequilla y huevo también. Parece igual raro, pero luego se puede comer encima de la tostada, igualmente como una mermelada normal y corriente. Y vamos, está, a mí me parece riquísima. Si la gente la prueba, se la compra. Vemos que todas las mermeladas llevan el sello de Ávila Auténtica, pero ¿cuándo te iniciaste dentro de esta gran unidad? Pues eso fue, me parece, en verano, ¿no? O sea, antes del verano.
que me puse en contacto con Gema de Ávila Auténtica y luego ella, vamos, hizo su inspección, su visita y al final me afilié. Y me parece una oportunidad estupenda porque nos da muchas posibilidades para mercados, para darnos a conocer. Como me comentabas antes, sí que has podido participar en muchas ferias de alimentación. Sí, por ejemplo, el mercado medieval de Ávila, que estuvo muy bien, así se conoce a gente, a clientes que a lo mejor tienen tiendas, casas rurales, y es muy útil. 15 años de producción, siempre por decirlo así, fiel a la venta por internet, ¿es de donde más realiza las ventas? Con la venta por internet he empezado cuando yo empecé con esta empresa. Antes lo vendía solo por un poco entre amigos, entre clientes de la casa rural. Y eso de la venta de por internet empecé este año y está empezando a funcionar, sí. Es satisfactorio, me imagino, todo, sí. Ver que algo en el que se ha puesto tanto empeño, tanta ilusión, mucho. Da sus frutos, nunca mejor dicho. Mucho, mucho. Sí, evidentemente, es un trabajo muy, muy agradecido. Bueno, pues nosotros vamos a coger un tarrito para que ustedes lo vean y ya saben que si quieren disfrutar de estas deliciosas mermeladas pueden adquirirlas en la página web de Mermelicias. Un pequeño gran sueño que ya forma parte de la provincia y de Ávila Auténtica. Como han podido comprobar ustedes, un proceso natural que desde su inicio, con la recogida de las diferentes frutas hasta el etiquetado y la comercialización, tienen la huella del Valle del Tietar gracias a Mermelicias, gele y mermeladas que les hará más dulces sus comidas al más puro estilo de nuestra tierra. ¿Saben por qué? Porque somos auténticos. Ávila Auténtica.